Pues muy buenas noches, me encanta saludarle en esta ocasión. Hoy toca, ay, qué tema complejo el de esta noche, señora, señor. ¿Sabe qué? Le doy la más cordial bienvenida. Le voy a presentar a mi invitada y a mi invitado para hablar de asexualidad. Realmente, ser asexual es una situación que ocurre, que es real, hay mitos alrededor. ¿Usted había escuchado que hay personas que se describen a sí mismas como personas asexuales? ¿Qué es esto? Pues hoy vamos a aprender y le aseguro que la vamos a pasar muy bien. Así es que ya le presento a mi invitada, a mi invitado sin más preámbulo. Ustedes le conocen, me han acompañado a lo largo de este tiempo aquí en Hoy Toca. Así es que me da mucho gusto saludar a Roxana Reyes, coach de vida y sexualidad. ¿Cómo estás, Roxy? Muy bien, Clau. Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir contigo. Muchas gracias. Gracias también a mi invitado Farid Zambrano. Hola. Quien es psicólogo y sexólogo. Farid, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar y de estar en estos temas tan interesantes. Está complejo el asunto y lo platicábamos antes de entrar al aire. Si vamos a hablar de asexualidad, tendríamos que hablar de qué es orientación sexual, porque yo preguntaba, bueno, ¿es una orientación sexual? Y ahí está el debate. ¿Qué es orientación sexual? Mira, a mí me gusta, a mí la palabra orientación sexual se me hace un poquito limitada. Ok. A mí me gusta más orientación erótico-afectiva. Bueno. Porque entonces nos permite separar en conceptos y entender la complejidad de lo que es una orientación. Una orientación es la atracción que sentimos hacia una persona del mismo sexo, ¿sí? Una persona de diferente sexo, una persona de ambas sexos. Ambos sexos, una persona que no aparenta ningún sexo, ¿sí? Entonces es una atracción que sentimos. Pero una cosa es una atracción erótica, es decir, me gusta, quiero y me produce deseo sexual. Y otra cosa, total y completamente diferente, es está esta atracción de la persona, de los afectos, de la conexión. Entonces, si lo separamos en erótico y afectivo, podemos entender que va a haber gente que yo voltee y diga, ¡ay, qué guapo! Y me gusta el estuche, pero a lo mejor no me gusta lo que trae adentro. Ya. ¿Sí? No me conecto con esa persona. Pero va a haber otras personas que digan, pues, el estuche está bien, pero lo de adentro es impresionante. Exacto. Y entonces, ahí es donde me vinculo. Entonces, va a haber personas con las que yo decida vincularme de manera erótica, va a haber personas con las que yo decida vincularme de manera afectiva, y va a haber algunas personas con las que decida combinarme de las dos maneras. Ay, y si podemos poner como ejemplos, por ejemplo, yo hasta este momento, hasta este horario de la noche, yo creía que una orientación sexual, porque además ya corregimos el nombre, una orientación sexual pues era esta atracción, como lo mencionabas en un principio, y me quedaba solamente ahí, esa atracción sexual. Y entonces yo decía, bueno, pues las orientaciones sexuales son, por ejemplo, ser una persona lesbiana, una persona gay, una persona bisexual. Entonces ahí ya me quedé corta. Ya estoy aprendiendo algo más. Justo. A ver, ayúdame con ejemplos. En este sentido, por ejemplo, yo puedo decidir, digamos que yo me reconozco y digo, un proceso. Acuérdense que las orientaciones erótico-afectivas, y eso se los digo bien importante, las orientaciones son autodefinitorias. ¿Sí? ¿Qué es eso? Nadie puede venir a decirme qué soy yo. Yo. Mi conducta sexual no necesariamente va a decir quién soy yo. Yo decido cómo clasificarme. ¿Sí? Yo me conquisto, yo me clasifico. Bien. Nadie tiene el poder de clasificarme. De venir a decirte lo que tú eres y lo que a ti no te eres. Gusta. ¿Por qué? Porque es una etiqueta que tiene un peso, claro. Un peso social, y también es una etiqueta científica. Hay que entender que la ciencia separa las cosas y las divide en conceptos para poderlas estudiar. Exacto. La sexualidad no la vivimos así, la vivimos toda junta, toda pegada en procesos en revuelta, que vamos en descubriendo. Porque la orientación sexual, y esto es algo súper importante, la orientación no es algo que yo me desperté un día y dije, claro, es algo que se descubre. Sí. Peor algunas veces, a veces se mueve también. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, vamos a dar ejemplos. Claro. Una cosa es que en mi proceso de descubrimiento yo voy descubriendo que me siento atraído sexualmente hacia los hombres, por ejemplo. Entonces digo, yo soy una persona homosexual.
Uh-huh. Es decir, que siento una atracción erótica hacia hombres y siento una atracción de querer vincularme y tener novio con hombres. Bien. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, eso sería como la orientación. Pero va a haber momentos en que pues conozca a hombres que diga, no, con este hombre no me quiero vincular afectivamente. Ajá. Nada más sexual. Exacto. Y es un free, o es una pareja sexual. Sí. Si es un compañero o compañera sexual. Va a haber compañeros y compañeras afectivos con los que quiera generar un lazo, una conexión, una vida, una propuesta de pareja. ¿Qué? Bien, en ese sentido, la asexualidad puede ser una orientación erótico, afectiva, sí, se puede decir así. Así se podía clasificar como una orientación sexológica afectiva en la que existen tres principales rubros, Clau. ¿Y pero qué es en sí? ¿La es una orientación sexual en la que no existe atracción sexual hacia una persona en específico. ¿No? Okay. Y me gustaría como que especificar lo que es deseo y atracción, porque el deseo es como que un impulso instintivo de que lo siento. Uh-huh. Ese se puede calmar, por ejemplo, con masturbación. No estoy pensando en una persona, siento un deseo y me masturbo y quedo yo tranquila y relajada. Uh-huh. Ajá. Dentro del deseo hay dos como que clasificaciones. Uno que es el deseo espontáneo, que no necesito ningún estímulo externo y de repente siento deseo de algo y con la masturbación se me calma. Y también está muy relacionado ese con las hormonas, ¿sí? Resulta que cuando estamos en nuestro periodo de ovulación, nosotras podemos estar como que muy deseosas, ¿no? Más que en cualquier otro periodo. Y la otra clasificación, digamos, del deseo es el deseo reactivo. Y ese tiene que ver con un estímulo externo. Por ejemplo, besos, caricias, arrumacos, un apretón. Y dices, ¡oh, me están dando ganas! Estoy sintiendo deseo, ¿no? La atracción, por otro lado, es cuando hay ese querer vincularse con una persona en específico por sus rasgos físicos o por su mentalidad o por la manera en que se comporta, por su personalidad. Esa es atracción. Ya está como que más vinculado a una persona en específico. El tema está complejo, pero como tal, pues la sexualidad entonces sí es real, sí existe, no es un rollo que alguien se inventó. Pues sí está, hay personas que se definen. ¿O que se, cuál, qué palabra utilizaste que no era definirte? Autoclasificarte. Se autoclasifica. Que hay personas que se autoclasifican como personas asexuales. Así es. ¿Es así? Y estas personas asexuales lo que dicen es, a ver, así como podemos decir, y hablando de la orientación sexual más común, que es la heterosexual, así como podemos decir que la heterosexualidad es un espectro, que no es una vivencia como una caja, ¿no? Es un espectro. Hay quienes viven la heterosexualidad de diferentes formas, de diferentes maneras, con sus diferentes estilos y sus propios sabores, porque somos copos de nieve, corazones. Todos somos únicos, ¿sí? Únicos y detergentes. Entonces, en ese sentido, quiere decir que cada uno de nosotros va a vivir de diferentes maneras sus orientaciones sexuales. Claro. Así también los asexuales no están metidos en una caja. Si los asexuales también tienen un espectro de vivencias y vamos a encontrar personas que no sientan ninguna clase de deseo sexual. Nunca. Ninguna atracción. Ni por hombres ni por mujeres. Pero pueden sentir deseo. Va a haber quienes no sientan deseo ni siquiera. ¿Sí? Entonces dicen, yo no quiero nada. Y entonces lo que pensaría la gente es, ay, pues si no les interesa el sexo y hay a quienes ni siquiera tienen deseo sexual, pues entonces son personas que están bien solos. ¿Por? Porque yo puedo no querer tener sexo contigo, pero quiero vincularme contigo. Exacto. Me quiero hacer tu amigo y quiero ser alguien importante en tu vida. ¿Sí? Claro. Y entonces aquí hay una clasificación de personas que nosotros llamamos asexuales arrománticos. Es decir, que buscan conectar con personas desde este amor platónico, este amor de amigos, pero con eso tienen, porque no hay atracción. Y claro, no hay deseo. Nunca va a haber situaciones de coito ni cuestiones sabrosas en la cama. Y podemos entonces vincularnos con estas personas y generar
relaciones de pareja? Sí. Sí se puede. Sí, sí se puede. Yo voy a atreverme a decir lo que quizá usted también tiene estas mismas preguntas en su cabecita. Yo pensaba que esta situación de autodefinirse como una persona sexual era incluso una, ya no se dicen disfunciones sexuales, se dicen experiencias como conductas, expresiones comportamentales de la sexualidad. Esa mera, pero yo creo que lo discutimos después de la pausa. Ya es momento de irnos a la pausa. Hoy toca platicar sobre asexualidad. Ahí está, estaba yo meneando la cajita del amor. Sí, esta cajita del amor ya es una vergüenza, se me están acabando las etiquetas. ¿Y si se inventan cada uno su etiqueta? No, no. Todavía hay algunitas que nos podemos terminar y ya pronto la volvemos a llenar. Claro. Bueno, eso que quiere decir que llevamos ya muchos programas de Hoy Toca y que las etiquetas de la cajita del amor se han ido terminando. Vamos entonces de una vez al ABC del sexo. Y a ver qué aprendemos esta noche. Aquí está. Hombre, ya ni sé ni qué hay. ¿Están listos? Se vale inventar, ¿eh? Si okay, no te gusta la etiqueta, o si capaz que esta etiqueta ya te tocó en algún otro programa, Farid, no lo sé. Vamos a ver. Uh-huh. Como quiera, a veces es importante repetir porque son tantos conceptos, claro, que a veces es importante darle una repasadita. Como esto que olvidé, expresiones comportamentales de la sexualidad. Eyaculación precoz. La eyaculación precoz es una disfunción en el área de la sexualidad que puede tener diferentes causas en la causa de las personas con pene, sí, que tienen estas disfunciones. Pues pueden ser por cuestiones biológicas, hay un montón de situaciones, enfermedades sistémicas, medicamentos, diferentes cuestiones de hormonas, la salud que pueden, uh-huh, estar, hormonas que pueden estar precisamente, sí, haciendo que haya un fallo biológico. Cuando nosotros presentamos una eyaculación precoz, que es decir, no sé si mi compañera recuerda los parámetros para decir eyaculación precoz, porque luego también nosotros los hombres estamos muy metidos en el rollo de los tamaños y los tiempos. Exacto, sí. Tengo que durar tal y si entonces, no duro tal, ya. Creo que la situación es un minuto, dos minutos, no me acuerdo el parámetro. Lo que trabajo con mis coaches es, depende mucho de tu pareja. Uh-huh. ¿No? Porque hay mujeres que dicen, ay, no, o sea, ni un minuto, ni dos minutos, pero hay quien dice, todo el previo estuvo tan bien que fueron dos minutos ricos, intensos y disfrutamos, ¿no? Y okay, tú puedes decir, ¿dos minutos? Sí, y para eso los dos están satisfechos. Y sí puede haber personas dentro de este espectro de eyaculación precoz que quizá todavía no alcancen a penetrar y entonces ya tuvieron un orgasmo, una eyaculación, mejor dicho. Entonces, este, sí, problema, este, primero hay que descartar la parte biológica, ¿sí? Sí, antes de meternos a terapias diferentes, uh-huh, alternativas, sí, y demás, la parte biológica y después buscar factores psicológicos, porque también la erección a partir de situaciones como ansiedad, estrés, depresión. Esquizofrenia, cosas de padecimientos de salud mental, vamos a poder encontrar que tenemos alteraciones en nuestras estructuras. Uh-huh. Entonces, y también dentro, la eyaculación precoz también entra dentro de una disfunción de las diferentes etapas del erotismo, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante que si ustedes sienten que están con un proceso, vayan con un profesional de la salud, un urólogo acompañado de un sexólogo. Vamos en conjunto. Exacto. ¿Sí? Sí, porque muchas veces el médico también requiere del apoyo de la parte psicoemocional.
sí, que claro, es lo que hace ahí el porque sexólogo, la sexóloga. Cuando se vive con eyaculación precoz, se generan miedos y se generan ansiedades sobre cómo la performatividad del erotismo. Entonces ya me acerco, voy a acercarme al momento erótico y me pongo en pánico, sí, me da miedo y entonces eso va a afectar mi desempeño. Claro. Sí, entonces claro, sí es importante que vayamos acompañados de psicólogo y sexólogo. Y si este usted caso piensa en este momento con lo que ha escuchado que pudiera estar atravesando un periodo de eyaculación precoz, bueno, llame a los y las especialistas. Gracias, Fari. De nada. Vamos con la cajita de la Murts para Roxy. A ver, ¿qué me va a tocar? A ver, en pareja. Si no te gusta, la cambiamos. Ok. Violencia psicológica da un ejemplo. Este creo que ya me había tocado. Ya te había tocado la violencia psicológica. Sí, un poco. Si quieres la cambiamos. Sí, a ver. O quieres platico abordar. Mira, es que esta ya la acabo de ver. Y dice, la falta de deseo sexual. Ya lo hemos también tratado. ¿Te gustaría hablar sí, de esta ello? Está, porque pues además va muy ad hoc. La etiqueta. Muy ad hoc con él. Sí, exacto. Tienes razón. La falta de deseo sexual, como mi compañero comentaba, Farid, es bien importante primero definir cuál es la causa, ¿no? Porque también puede ser que haya un desajuste hormonal, ¿no? Cuando estamos entre que la menopausia y la andropausia y demás, sí, hay desajustes hormonales y eso hace que hay disminución de estrógenos, disminución de deseo. Otra cuestión puede ser, y me toca mucho ver, cuando hay alguna infidelidad, ¿no? También se da que ella, principalmente, o él, a quien le hayan cometido el acto de infidelidad, como que empieza a decir, ya no es el mismo deseo, ya no quiero vincularme de la misma forma porque me siento defraudado o decepcionado. Entonces, bueno, lo primero es descartar la parte física, hormonas, medicamentos, porque hay medicamentos, enfermedades, diabetes, hipotiroidismo, son algunos factores que tienen que ver con el bajo libido o el bajo deseo. Y después hay que ir a la parte emocional. Si ya se descartó que todo está bien en las hormonas, todo está bien y no hay ninguna enfermedad, hay que ir a la parte pues psicológica y emocional de cuál es la causa por la que está disminuyendo ese deseo. Ahora, es normal que recién casados estábamos, bueno, que a dónde te pongo, a dónde te llevo, uno, dos, tres, cuatro, pero en todos lados. Y es normal que conforme vaya el tiempo, las relaciones van cambiando y sí se espera una baja de deseo. Pero hay que ver qué tanto es esa brecha, ¿no?, entre él y ella para, bueno, tratar de empatar y ver qué es lo que se puede hacer, ver las herramientas y las estrategias para que vuelvan a estar los dos nivelados y esa brecha sea lo más corta posible. Claro, que creo también que cuando esta falta de deseo sexual ya empieza a doler, a sacar roncha, a no gustarme, pues ahí hay que hablarlo con mi pareja, evidentemente, pues si estoy en pareja, o hablarlo conmigo mismo y entonces apoyarme de un especialista, ¿no? Cuando ya esto incomoda. Y creo que aquí la diferencia con la sexualidad, ajá, haciendo el, metiendo el tema, tema en el ABC claro, del sexo, haciendo ese hincapié de cuando has sido una persona sexuada toda la vida y de repente hay un cambio, entonces es cuando decimos hay una alteración. Cuando nunca has sentido una atracción o una necesidad y te has forzado, es cuando tendrías que cuestionar, ¿será que a lo mejor no es una disfunción porque no hay una alteración de mi funcionamiento normal, sino más bien es que yo no me he dado cuenta cuál es mi funcionamiento normal? Ah, mira qué interesante. Ajá. Ay, no, pues se hace más complejo el asuntito. Yo mejor voy a cerrar la cajita del amor y ahí quedó con el ABC del sexo. Ahí está. Bueno, entonces, sí, dice la sexología, me han dicho mis especialistas invitados e invitadas aquí que todos somos seres sexuados, porque hay unos que se autocalifican como asexuados o asexuales. Porque creo que aquí nos referimos a la parte sexual, no erótica. Ya. Sí, entonces todos tenemos cromosomas, todos tenemos
órganos sexuales, todas. Yeah. Por eso todos somos seres sexuales. Bien. Si los aplicamos para el placer y la reproducción, pues eso ya es otra cosa. Claro. ¿Sí? Entonces, creo que más bien la asexualidad a lo que se refiere es que no hay un deseo de entrar en un vínculo erótico con otras personas. ¿Sí? Okay. Puedo sentir, como les decíamos, puedo sentir la necesidad deseo. De... Incluso hay personas asexuales que tienen parejas sexuales, uh-huh. ¿sí? Y entonces tienen hijos, tienen relaciones sexuales, uh-huh. pero el asunto es que no hay una... No hay un deseo, no es un... Claro. Yo no lo siento, no siento la necesidad. Pero te complazco. Porque te amo. Uh-huh. Te complazco, ¿por qué bueno, no? Bueno, ¿por qué no? Ahora, también una cosa es el sentir. El hecho que sean asexuales no quiere decir que no sientan una caricia o que no sientan un beso o que no sientan un abrazo, ¿no? Pueden sentir. Claro pero... que sí. Uh-huh. La cosa es, acuérdense que el órgano sexual más importante es el cerebro y el más extenso es la piel. Entonces... Tenemos miles de terminaciones nerviosas. Si una persona, aunque sea sexual, le hacen una caricia, va a sentir rico. Claro. ¿Sí? Va a sentir placer. Incluso pueden llegar a sentir orgasmos. La diferencia aquí es la atracción sexual, de lo que hablábamos hace un momento. Pero también hay asexuales en todo este abanico de posibilidades de la sexualidad que sí logran, que son los demisexuales, que sí sienten atracción bajo ciertas circunstancias, y esto es cuando logran tener una conexión íntima, emocional importante con una persona, entonces sí empieza a surgir esa atracción sexual. Y ellos tienen relaciones solo si tienen un vínculo emocional sólido. Es decir, la persona demisexual es aquella persona que se va primero vincular de manera afectiva, romántica. Emocional. Y luego entonces ya está lista, emocional. Exacto. Y luego entonces ya está lista para tener relaciones sexuales con quien ella decida, con esa pareja que ya creó todo aquel vínculo, ¿no? De hecho hay una película. Entonces todos podemos ser demisexuales en ese sentido y no. O sea, sí, hay una película muy bonita que se llama Slow y habla de una pareja donde ella es sexual y él es asexual. Ah, mira. Entonces les cuesta mucho trabajo, pero al final sí logran tener una relación. Ya al final no les voy a contar, pero ahí van a comprender muchas cosas de lo que es la sexualidad. ¿Slow? ¿Como despacio? Slow, despacio. ¿En la plataforma roja la buscamos o en qué plataforma? Yo la vi, ¿no te acuerdas? Ay, no me acuerdo porque ya tiene tiempo, pero ¿es o la roja o la azul? Ah, bueno, ajá. En una de esas dos. Ajá. Perfecto. Y ahí les dijimos cuáles. Entonces, si yo he estado pensando que la cuestión de la sexualidad era un mito, he estado equivocada. Yo estaba pensando también que la cuestión de la asexualidad era realmente una disfunción o una expresión comportamental de la sexualidad, que la persona estaba diciendo que era sexual cuando lo que pasaba realmente era que no podía vincularse de esa manera para tener un sexo coital o erótico que le atrajera. También estaba equivocada. Ahí está la pelea entre la investigación sexológica. Aquí hay un debate. ¿La clasificamos como una orientación erótico-afectiva o la clasificamos como una expresión comportamental de la sexualidad o la clasificamos como una preferencia, un gusto? Hay un debate. La mayor parte de las investigaciones vamos a encontrar que se dividen en los dos bandos de si es una orientación sexual y no es una orientación sexual. Yo siento que hay mucha resistencia y esto es parte de la ciencia. Uh-huh. Cuando la ciencia tiene establecida mucho tiempo y llegan cosas nuevas, fenómenos nuevos, hay resistencia a los cambios. Claro. ¿Sí? Y lamentablemente, conforme ha habido un incremento de una vivencia de la sexualidad más desde la individualidad que de la colectividad, ¿sí? Entonces han salido más clasificaciones. Claro. Ya nos quedaron un poquito cortos el heterosexual, el bisexual y el homosexual. Ya al entender que cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias, estas experiencias las podemos clasificar buscando nuevas formas de entender cómo se comporta la vida sexual, ¿sí? Porque antes imaginarnos que alguien podía vivir una vida asexual,
pues era muy difícil, a menos que decidiera un camino del celibato, que eso es bien importante. Ahorita hablamos del celibato. Que tenemos para que hacer la diferencia. Totalmente. Pero tengo que hacer una pausa. Okay. Entonces, regresando, vamos a hacer esta diferencia. Asexual y celibato, ¿es lo mismo? Bueno, no sé, la verdad. Ya volvemos. Platicamos en este Hoy Toca sobre asexualidad. Y usted puede comunicarse con el equipo de Hoy Toca. Búsquenos en redes sociales. Sí, dije bien, me vaya yo a decir, búsquenos en redes sexuales. No, dije bien, dije sociales. Claudia Ábrego Oficial es la fanpage en Facebook, también en Instagram, Claudia Ábrego. Y bueno, en el Facebook de Canal 28 también nos puede poner comentarios. ¿Qué tema le gustaría que tratáramos en este programa? Porque se trata de saber más, de seguir educándonos en sexualidad. ¿A poco usted cree que ya sabemos todo? Fíjese que no. Siempre estamos aprendiendo, y de todas las personas, siempre. Bueno, decíamos antes de irnos a la pausa que sí, celibato y asexualidad son lo mismo y habría que hacer la diferencia. Por ejemplo, ¿quién es una persona célibe? Una persona célibe es una persona que toma una decisión de no practicar el erotismo con nadie por alguna razón y circunstancia. Digamos una razón religiosa. Puede ser. Por ejemplo, los sacerdotes que deben de tomar un voto de celibato. Hay gente que lo toma por cuestiones traumáticas, sí. Por tradiciones. Que sí, por salud. Por salud. Sí, por salud es muy común. Es cierto. Cuando alguien le da un infarto, supongamos que al señor le da un infarto, le dan un tiempo de abstinencia. Claro. ¿No? Entonces, es una decisión médica y eso se hace, pues, básicamente por su salud. Y eso no quiere decir que durante un año, por ejemplo, o 6 meses, lo que haya determinado su cardiólogo, claro, él es asexual, ¿no? Simplemente es una decisión que se tomó para preservar su salud, claro, porque él no puede tener ese tipo de experiencias. Claro. Y ya luego que pasa el tiempo acordado por el médico, a lo que te truje, chencha. Así es. Regresamos a esta parte, sí, del funcionamiento de la persona. Va a haber personas sexuadas que decidan ponerle una pausa a su proceso por algún motivo o razón o circunstancia, pero hay personas que no funcionan desde ahí. Claro. De hecho, hay algunas asociaciones de personas asexuadas que nos llaman a las personas sexuadas, sí, alosexuales. Ajá. Sí, algo había escuchado. ¿Qué es eso? Alosexual quiere decir otro en griego, ¿sí? Entonces, la sexualidad está en el otro. Sí. Me siento atraído hacia el otro, quiero, claro, tener sexo hacia el otro. Exacto. Y ellos lo clasifican eso como alosexual. Ah. Y ellos se autoclasifican como esta parte asexual. Es decir, que no hay una atracción sexual hacia nadie, no va dirigido hacia nadie en específico. Ajá. Pero sí podemos tener conexiones. A eso iba mi pregunta, es, yo no quiero tener, o no me atrae, o no necesito, o no me gusta tener sexo ni contigo ni con nadie, pero sí puedo querer que me abraces, ver una película juntos, que tengamos una relación afectiva. Eso sí pueden querer, o sea, tampoco son fríos robots. ¿O no? Ándale. Porque hay personas arrománticas. Arrománticas. Sí, la parte del romance o de lo romántico es esta parte afectiva de las relaciones personales. Yo te abrazo, te apapacho. Los detalles, claro, esa compenetración de tengo detallitos y te cocino y te invito al cine, te llevo florecitas, tengo una cartita.
Esta es la parte del amor romántico. Ajá. Pueden o no quererlo. Ajá. Y estas personas se llaman arrománticas, como una parte de la asexualidad. Son personas que funcionan desde el no tengo una atracción sexual, pero tampoco me interesa generar un vínculo profundo romántico con nadie. A lo mejor un vínculo profundo platónico. El amor platónico es este que no va a ocurrir nada de nada, decía Platón. El amor que se contempla, el amor que tiene un límite, que es no pasamos a lo sexual. Exacto. El amor de amigos puede ser amor platónico. Claro. Sí, justamente tiene que ver con conexiones intensas, pero que no llevan estos detalles que culturalmente conocemos como románticos. Ahí sí, cada cultura nos va a decir, dependiendo de dónde haya crecido la persona, nos va a decir qué es romántico para esa persona y qué no es romántico para esa persona. Muy cierto, cada quien sabe su definición. Sus diferentes definiciones. Sí. Ahora, ¿cuándo pudiera ser la sexualidad en una persona un gran problema? Digamos, ya cuando se vincule con alguien más, ¿te ha tocado algún caso que sepas, hayas escuchado? Cuando ya es un problema esto de yo decido ser asexual, pero ya me causó un problema. Pues no, más bien me ha pasado lo contrario, claro, que una persona asexual se casa con una persona que quiere tener sexo y todo, y ellos ven la forma de mediar, incluso algunas veces abren la relación, o en algún caso creo que te platiqué aquí en el programa, platiqué de que ella era asexual, pero sí tenían encuentros íntimos, por ejemplo, dormían desnudos. Sin que hubiera, o sea, había besos, había caricias y ya. Y él un tiempo estuvo bien y después le dijo, es que yo quiero algo más. Y ella le dijo, mira, yo no te lo puedo dar, pero yo te amo. Los límites o los acuerdos son, puedes ir a buscar, pero siempre que sea una persona que esté sana, no más de dos veces con la misma persona. Y no puedes llegar tarde o que digas que yo esté con esa cosa de que ay, ya se fue, a lo mejor está con otra persona, no. Entonces tú sabes si te vas y es a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo o que en ese lapso que tú sales a la oficina y llegas y nos amamos y nos disfrutamos y nos besamos sin llegar al coito, sin tener una relación más coital. Bueno, lo bueno aquí fue que encontraron esta manera esa de hacer media que funcionara para los dos. Así es. Pero es momento de hacer nuestro paréntesis sabrosón. Vámonos a los sexy tips con Roxy. ¿Te quieres ver en pantalla, Roxy? Vamos a ver qué nos dices esta noche. ¿Algo sobre lencería? Vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roxana Reyes, coach de vida y de sexualidad, autora del libro La Guía Práctica para Matrimonios, Adiós al Sexo Aburrido. Y el día de hoy vengo a comentarles algunos tips y beneficios del uso de la lencería. La lencería se caracteriza por el uso de encajes sutiles, transparencias, bordados elegantes y bueno, existe una gran variedad. Por ejemplo, tenemos bodys de diferentes tamaños, colores, texturas. También tenemos sedas o estampados con algo de encaje que puede ser muy elegante, muy femenino y muy tierno. Los hay con transparencias y encajes. Lo que quiero que vean es que hay una variedad impresionante de tallas. Y bueno, tenemos también algo muy bonito que está con encajes y que es muy sutil y muy elegante. Bueno, una de las características que tiene el uso de la lencería es que nos va a brindar muchísima seguridad, ya que hay muchas tallas, colores y de diferente variedad, lo que va a ayudar a que tú puedas utilizar con el que más segura y sexy te sientas. Así es que eso no es ningún pretexto para no usar la lencería. Otro beneficio muy importante es que nos va a ayudar a fantasear. Si usamos, por ejemplo, una especie de disfraz como estas orejitas y una tanguita con su borlita, bueno,
van a vivir fantasías verdaderamente muy hermosas. Otro beneficio que es verdaderamente espectacular es que va a fomentar el aumento del deseo entre la pareja y tú. ¿Por qué? Porque de la vista nace el amor. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Se animan? Hoy toca que toque rico. Con esa tanguita de bolita de conejito, no, pues iba a tocar rico. Muchas sí, gracias, Roxana. Gracias. Puro material de trabajo, ¿eh? Sí, nada más. Sí. Hay que darnos permiso. Comentarles ¿sí? que también los hombres ya hay líneas de lencería para hombres. Las pueden encontrar en diferentes plataformas de internet. Y también hay diferentes tipos de calzones y demás. ¿Claro? Para que las mujeres no tengan la carga del deseo, de provocar el deseo. Sí, de también ellos, los hombres pueden hacer cosas y pueden generar a través de su vestimenta deseo y atracción. Me encanta la idea, que no solamente se recargue en una de veras con tanta chamba, sino es cierto. Oye, me imagino que de pronto también inventarse algunos vestuarios. Claro. Por ejemplo, ¿qué tal si llegas a casa, tu marido se te adelantó, está haciendo la cena en puro delantal? Una nunca sabe lo que pueda salir claro, ahí. Claro, y hay disfraces y hay cosas ahí. Hay mucha gente haciendo cosas muy creativas en el área de la sexualidad para generar atracción y deseo. Y acuérdense que el límite de las fantasías es hasta dónde puedo yo imaginarme y hasta dónde me gusta imaginarme. Entonces, la fantasía es un recurso que nos ayuda a explorar los límites de nuestra sexualidad. Ay, qué bonito lo dices. Y hay que atrevernos a seguir jugando. ¿Por qué crecemos y nos hacemos adultos, personas adultas, y ya no queremos jugar? Juéguele, diviértase. Bueno, ¿y qué pasa con la persona asexual y las fantasías sexuales? Entonces, pues, ¿qué será? Si hay deseo, puede haber fantasía. Claro. Sí. Si no hay, la cosa es, yo puedo fantasear un encuentro erótico, pero no va dirigido a nadie. Ya. Sí. Uh-huh. Es decir, no me imagino a la persona. Me puedo imaginar una situación, me puedo imaginar personas, dependiendo de lo que en ese momento mi deseo me traiga a la mente, pero no necesariamente es tal persona o tales características o tales formas, ¿sí? Digamos, no necesariamente es Henry Cavill, no necesariamente es Lorena Herrera, no necesariamente son que esa es la atracción. La atracción es hacia esos prototipos. Exacto. Sí, por lo menos la atracción física, sí, que es lo que viene más en la fantasía. A la mente, a la fantasía. ¿Quieres agregar algo más, Roxana? ¿Algún comentario sobre esto de la fantasía y la persona sexual? Bueno, pues lo del cerebro, que es tan importante, ellos sí pueden sentir ese deseo y pueden incluso, como decías, imaginar a una persona disfrazada, que no sea específico a alguien, ¿no? Pueden imaginarse masturbándose, ¿no? La persona sexual sí puede tener el deseo de autocomplacerse, sí, de claro, hacer, de autoerotizarse. Sí, totalmente. Eso me confunde más. Ya me voy a la pausa y regreso a que me expliquen. Porque la situación es aprender, es divertirnos, es seguirnos educando en sexualidad y es el objetivo principal de Toca. Continuamos. Oiga, pues durante la pausa nos quedamos platicando de la sexualidad, evidentemente, y explicábamos pues que también van haciendo entre ellos, como personas asexuales, sus comunidades, sus grupos, porque me decías, Roxy, se sienten incomprendidos, incluso pues criticados, ¿no? Como, ay, este loco, ¿qué le pasa? ¿No?
Así es. Coméntanos. Así es. Bueno, pues es muy importante esto de las comunidades porque se sienten como el último eslabón, ¿no? De lo que es la sexualidad. Y es importante trabajar en ello, ¿no? O sea, ser nosotros empáticos y también inclusivos y aceptar que no todas las personas van a vivir la sexualidad como a mí me gusta, claro, o como a ti, o como a Farid, o como a las personas que están en el estudio. No, cada quien va a vivirla desde su propia intimidad y va a saber qué me gusta, qué no me gusta, los límites. Y tenemos que estar abiertos a esa cuestión, ¿no? Hay a quien le encanta el helado de chocolate y hay a quien no. Y no porque no le guste, ¡ay, qué raro, porque no claro. le gusta! Pues son sus gustos, sus deseos, ¿no? Entonces, y también decíamos antes de irnos a la pausa anterior que la persona asexual sí se autoerotiza. Algunas. Algunas, claro, claro. Algunas que sientan esa inquietud deseo. O ese deseo. O sea, sentir rico, sí les gusta sentir sí, rico. Sí, claro, claro. Uh-huh. No estamos hablando de que los aparatos, los nervios, las partes biológicas no funcionan. Sí funcionan, van a producir placer, van a sentir placer, pero la idea es que no sienten el deseo o la necesidad de tenerlo. Algunos. Otros sí lo van a sentir. Acuérdense que en el espectro están los que lo sienten y los que no sienten el deseo. Lo que sí ninguno siente es la atracción. Sí, ajá, por otra persona. Por otra persona. Claro. Pero el deseo de sentir rico, el deseo de tener un orgasmo, el deseo de placer, ese es totalmente independiente de la atracción. O sea, no les gusta a nadie. Por ejemplo, uno pudiera decir, a mí me gusta fulanita. No, pues a la persona asexual no siente atracción por ninguna otra persona. Uh-huh. Ahí es está. Como decir, mire, nosotros, todos nosotros tenemos la experiencia de alguien que no nos atrae sexualmente. Sí, claro. Uh-huh. Esa es la vida de un asexual. Claro. Sí, voltea a ver a la gente uh-huh. y dice, ah, pues te puede decir qué guapa, qué bonito, que... Claro. Pero no tengo deseo, no me atracción. Prendes, no me excitas, uh-huh. no. Ese es su transitar. Sí. Claro. Pero sí pueden vivir en pareja si así lo deciden. Así es. Sí, y para sí, vivir en pareja tendrán que... Mucha comunicación. Tendrán que tener comunicación con su pareja, porque a lo mejor su pareja sí quiere tener sexo con ellos. Sí, y aquí es bien importante, por eso la pregunta principal de... A ver, yo soy una persona, ¿cómo funciono? Uh-huh. Si yo soy una persona que toda la vida ha funcionado desde lo sexual y de repente... Algo está pasando que ya no estoy funcionando por ahí. Tendría que cuestionarme. ¿Es esto una disfunción del deseo, de la falta de atracción, de la falta de deseo? Sí. O a lo mejor me moví y ya no me interesó. Y puede pasar porque las sí. orientaciones a veces se mueven. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cómo? No sabemos, porque eso es lo que estamos estudiando. Exacto. Porque, bueno, lo que sí sabemos es que todas las personas cambiamos. Todo el tiempo nos estamos enfrentando a cambios, estamos cambiando también en ese sentido. Sabemos que no podemos forzarlas, porque, por ejemplo, los ecosigs y estas cosas que pretenden cambiar las orientaciones sexuales de personas, no se puede, no funciona. Pero sí hay veces en que una persona, por sus experiencias de vida, descubre otras potencialidades que nunca había tocado. Sí, por eso la importancia de la educación sexual y de conocer mis límites sexuales, los míos, los de los otros son de cada quien. Es cierto, ¿sí? Claro. Entonces, en ese sentido, tendríamos que cuestionar, porque luego hay un discurso discriminatorio alrededor de las personas asexuales como personas enfermas. Uf. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un trastorno de falta de deseo y de atracción. Así es. Sí, entonces... Una cosa es que yo haya funcionado de una manera toda la vida y entonces se aparece una alteración, y otra cosa es que yo haya funcionado sin deseo siempre y que siempre que haya tenido un encuentro erótico haya sido por presión social, porque pues era lo que se esperaba de mí. Pero entonces es esa pregunta de verdad, ¿esta persona siento esa atracción uh-huh. o no? O nada más digo, ay, pues es que le dedicó tiempo y pues dije, ¿por qué no? Y entonces uh-huh. así me quito a la gente que me está preguntando por qué no tengo pareja. Ándale, claro, imagínate también. Sí. Ahora, una persona que ya se reconoció como persona sexual, pero sí le interesa vincularse de manera romántica. Romántica o aromántica. O aromántica con alguien, tendría sí o sí que decirle
en un inicio de la relación, yo soy una persona asexual, o eso es algo mío y es para mí, y si te lo digo es por cortesía. ¿Qué opina? ¿Sí soy clara? Porque también sí. Hay debate entre, por ejemplo, me acordé, cuando alguna persona vive con el virus del VIH, por ejemplo, o incluso, o cualquier otro, el VPH, a lo mejor hay un debate entre que si tengo que decirle a mi pareja o no, pero eso sería otro asunto. En si es, este caso, si es pareja, yo creo que sí. La comunicación asertiva siempre va a ser la mejor opción y hay que salvaguardar la emocionalidad de la otra pareja y la mía, ¿no? Entonces hay que ver porque tal vez esa persona, ¿no? Mi pareja está esperando otra cosa que yo no le puedo dar. Exactamente. A lo mejor mi pareja sí espera que tengamos relaciones sexuales, coitales, muy sabrosas y yo no me interesa. Así es. Yo creo que la honestidad y la comunicación siempre es importante cuando ya ven que está avanzando la relación, ¿verdad? Si se conocen, al decir, hola, yo soy asexual. No, ¿verdad? Sí, claro, no. Así. Pero si ya están, o uno de ellos ya está pensando entablar algo más formal, bien, decirlo. Claro, sí. Siempre encontrar el momento adecuado. Ya casi nos vamos, casi se termina el programa. ¿Les parece si damos nuestras recomendaciones finales, las conclusiones? Vamos cerrando el tema esta noche, Farid. ¿Cómo justo cierras? Yo cierro con el último comentario de... Sí. Yo creo que sí. La idea de cuando nosotros vamos a formar una relación de pareja, una relación erótica, una relación afectiva, lo que queremos hacer es protegernos nosotros y proteger a la persona para que sea disfrutable, para que sea honesta, para que sea saludable, para que sea, que tenga todos estos elementos positivos, ¿sí? Tengo que decir lo suficiente para que la otra persona entienda cuáles son las expectativas que puede tener, ¿sí? Para no lastimar al otro. Si yo no me quiero salir del closet asexual y decir, yo soy el abanderado de la sexualidad, pues no lo tengo que decir, pero tengo que dar a entender en mi conversación que a lo mejor, oye, pues yo tengo muy poquito, yo no soy una persona muy sexual, o yo tiendo a no buscar porque yo no siento esa necesidad, ¿sí? Dejarlo claro para que la otra persona no se pregunte, es porque soy yo, no le gusto, huelo mal, estoy algo fea. Pasa, ¿sí? Entonces, sí, esa parte, aprendamos a conectar con las personas desde lo sano, desde el amor y no desde el hacer daño, ¿sí? Y ocultar situaciones cosas que dañan, claro. Lo más claro es lo más sano. Si nada más es un encuentro sexual, es nada más un encuentro sexual y no pasa nada, pero que sea de mutuo acuerdo. Bien. El consenso aquí es lo base. Cierto. ¿Cuáles son tus redes sociales, Farid? Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y en todos lados como Farid Zambrano, y como Intramundo Psicoterapia y Psicoeducación. Muchas gracias, que aparecen en pantalla. Roxana, ¿cómo te gustaría cerrar el tema? A mí me gustaría comentarles que si tienen dudas de si están dentro de este espectro, ¿no?, de la asexualidad, que lo mejor es que se instruyan, que pregunten, que vayan con un especialista para descartar lo que decíamos, si es bajo deseo, si nunca han tenido o cómo, ¿no? Hay muy poca información al respecto, hay muy poca educación sexual. Entonces, yo sí los invito a que se acerquen a los especialistas para que definan si son, si no son y sepan por dónde van. Claro, lo más claro siempre es lo mejor. Si tengo dudas, pregunto, pero me acerco a las personas adecuadas. Gracias, Roxy. No, gracias. ¿En dónde te encontramos? Yo estoy como Roxana P. Reyes Nieto en Facebook, en Instagram, y tengo una página en Facebook que se llama El Placer que Brinda el Saber. Muchísimas gracias, Roxana. Gracias, Farid. Y gracias, por supuesto, a ustedes por el favor de su compañía. Le esperamos muy pronto. Mientras eso ocurre, disfrútese mucho, abrácese, apapáchese. Y si le dan ganas de abrazar al otro y apapacharlo, pues para luego es tarde. Hoy toca. Muchas gracias. Donde quiera que esté, un abrazo. Hasta la próxima.